Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la segunda parte de Shein, lo que pedí versus lo que recibí. Noté que la primera parte del video me estaba quedando muy larga, entonces dejé estas otras prendas para la segunda parte. No voy a dar muchas explicaciones porque ya expliqué muchas cosas en el primer video. Si tienen dudas acerca de cómo fue el proceso del envío, la compra y todo lo relacionado con cómo obtuve el producto, pueden verlo en mi video anterior. Les voy a dejar un enlace abajo en la descripción y también les puedo dejar alguna tarjetita por acá arriba para que pasen a verlo. En este solo nos vamos a enfocar en mostrarle las prendas que pedí y medírmelas para ver qué tal me quedan y también la calidad del producto. Bueno, primero, antes de comenzar, quería mostrarles algo súper tierno que encontré. Me pareció económico y lo compré porque se lo quería regalar a mi hermana y es este hermoso pingüinito. Este es como un protector del cargador. Esto se pone en el cargador como para que no se doble y se dañe tan rápido. Entonces, esto se pone en el cargador. Yo tengo el de un iPhone y miren qué bien le queda. Es de súper buena calidad, no parece que es algo que se va a dañar fácil y no se zafa. Ahí está súper bien puestecito. Este se lo voy a estar regalando a mi hermana porque a ella le gustan muchísimo los pingüinos, entonces apenas vi esto pensé en ella. Por eso lo compré y se los quería mostrar porque está súper lindo. Entonces por acá atrás tengo todo, ya lo saqué todo y voy a comenzar a escoger prendas y mostrárselas a ustedes. Un vestido. Este es un vestido talla XS. Es un vestido como todo bohemio, así como me gustan a mí, en un tono muy neutro, como un beige o un rosa muy pastelito, muy clarito. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Nuevamente, una tela más delgadita de lo que uno esperaría, pero igual está súper bonita. Acá atrás tiene este cierre invisible para uno podérselo poner, ya que la tela es rígida, esta tela no estira. Tiene el detallito de tener estos botones, los cuales no se abren, solo están ahí de adorno. Y está súper bonito, pero está como muy sencillo, no sé. Como que en la imagen se veía un poquito más wow, pero puede ser la modelo que lo hacía ver más wow. De todas maneras, me gusta. Nuevamente veo detallitos de que tiene hilos como oídos, pero más que nada la costura se ve muy bien. Vamos a ver cómo me queda. El vestido en la página se veía hermoso, en mí me lo veo muy chistoso. Pues primero porque me queda muy grande, miren dónde me llega. Como prácticamente a las rodillas. La parte de acá me queda muy ancha. Acá como que me hace falta busto para llenarlo. Pero igual me gusta, o sea, aunque se me ve gracioso, pienso que si lo arreglo un poquito se vería bonito, pero pues la verdad me queda bien chistoso. Me gusta mucho este tipo de estilo, que es así como todo bohemio, como todo, no sé, pero me siento también como toda anticuada. No se ve como tan juvenil como pensé que se iba a ver, aunque a la modelo le quedaba hermoso. Me encantan estas mangas, pero al ser así le restringe a uno como, porque son, las cogen como acá. Se le restringe a uno como al alzar los brazos, solo los puedo subir como hasta acá y ya. Entonces es un poquito como tieso en esta parte. Ponérselo es demasiado fácil por lo que tiene el cierre invisible que va en toda la espalda. Me hubiese encantado que me hubiera servido, pero ¿qué más se va a hacer? No todo me puede servir al parecer y más porque no lo compré en la línea Petit, entonces es mi culpa. Vamos para el siguiente. Ya sé que es, me encanta. Este otro es este short, este sé que es de la línea Petit. Aquí dice Petit XXS, entonces tengo la fe de que me va a quedar muy bien, porque como vieron en el video anterior, la línea Petit me quedó súper bien. Y miren qué es esta hermosura. Es una tela súper suavecita, hágase de cuenta la tela de una cobija. Acá se las puedo mostrar más de cerca. Esta no la veo delgada, creo que esta está bien. Tiene como estos adornitos para uno poner una correa o algo en la cintura si quiere que sea más bonito. Y este short está divino. Me encanta. Los colores están hermosos. El estilo. Y a la modelo le queda muy lindo. Entonces espero que a mí también me quede igual de bonito. Este tiene un cierre acá invisible al lado también. Por lo de que la tela no estira. Es muy rígida. Entonces para ponerlo más fácil. Me encanta lo suavecito que es. Eso sí, esta tela es de esas, si no estoy mal, que se llena de motitas cuando uno la echa a lavar. Entonces creo que es como de cuidado, porque al ser así como telita de cobija, como tan suavecita, como que tiene pelitos, no sé cómo explicarle bien. Entonces estoy segura que se va a llenar de motas muy fácil, por lo cual es como de cuidado a la hora de lavarlo. La costura la veo bien, uno que otro hilito suelto, que es como muy normal en la ropa de Shein, pero no sé, me encantó. Muy bien, entonces aquí tengo estos shorts que me encanta cómo me quedan, están divinos, suben muy alto. Están un poquito anchitos, pero no se me caen ni nada, están perfectos. Y tienen esto aquí, si uno quiere ponerle una correita o algún adorno,
súper suavecitos, muy cómodos, fáciles de poner. Me encantaron, estos shorts están muy muy hermosos. Creo que también es una de mis compras favoritas. Los veo un poquito anchitos en esta zona de acá, pero no sé, es que yo estoy bien delgada, creo que voy a tener que subir de peso definitivamente. Esta es una blusa que yo le había puesto el ojo desde hacía mil años. Esta ni siquiera es de línea Petit ni nada, pero yo la había visto y yo dije, no, yo tengo que tener esa blusa. Y la puse en mis favoritos hacía muchísimo tiempo, pero como nunca me había arriesgado a pedir en Shein, pues ahí la tenía. Hasta que esta vez que me arriesgué dije, pidémosla a ver qué tal. Pero como no es Petit, me da susto porque la estoy viendo muy grande. No sé ustedes qué piensan. De nuevo, tela súper delgadita, muy transparentosa. También es como esta tela rígida. Tiene estas mangas amplias que me parece súper bonito. Acá atrás tiene este recogidito. No recuerdo cómo se llama este tipo de costura, pero es como de resorte. Y bueno, está muy linda, pero la veo tan grande. Pero me encanta, es hermosa. Creo que se ve igual a la imagen, totalmente. Veo que las costuras en esta las tiene súper bien. Acá ni siquiera veo como detallitos que uno diga, ay, esto está raro. No, todo está súper bonito. No sé, está muy lindo. Lo único es que la tela sí es delgadita, pero como que ya sé que todas las cosas que ahora van a tener tela súper delgada. Ahora sigue esta blusa que me encantó, pero soy un poco triste porque me quedó muy ancha. O sea, miren esto tan enorme. Pero creo que es como de hombros realmente. Si la pongo así me quedaría mejor. Pero miren acá atrás, me queda demasiado ancha. Acá al frente también, eso que es una XS. Las mangas me encantan, están hermosas. Me hubiera encantado que me hubiera servido. Quiero como cogerla y organizarla porque está demasiado bonita. Es como apretarle un poquito acá arriba y como cogerle aquí de hombros y quedaría perfecta. Pero me encanta, es demasiado linda. La tela es súper fresquita. Creo que no se transparenta tanto porque no se me nota como el brasier. Ay, esta está hermosa. Recomiendo mucho que la compren, pero que le bajen una talla. Y yo, bueno, yo sí no le podía bajar más tallas, esta es la más pequeña que había. Pero es que está divina, me encanta. Ay, esta es mi blusa favorita, pero no me sirve. Oh, es demasiado hermosa. Volvemos nuevamente con la línea de kit de los niños, Shein Kids. Porque yo vi esta blusa y dije, ah, ¿qué es esta ternura? Eso está muy lindo, está económico. Y me encanta, miren esto. Hermosa. Tiene un girasol y dice, My Only Sunshine. Como mi única luz de sol o mi único sol. Está divino, o sea, esto está así súper casual, como para uno salir a hacer, no sé, mandados, vueltas, cosas que tenga uno que hacer. Está hermosa. Esta es de niños talla 11-12, la veo como muy grande porque la otra que les mostré en el video anterior también era 11-12 años y era mucho más pequeña, pero también es que era un crop top. Este no, esta sí la veo como muy grande incluso para mí, pero igual está hermosa, me encanta. Y me sorprende mucho la calidad. Es como en este material brillantico. No parece que se fuera a caer tan fácil. Esperemos que sea así. No me parece tan transparentosa como otras cosas que ya les he mostrado. O sea, está gruesita. La veo bien. Tiene costuras bonitas. O sea, me sorprende. Esta parte de la línea de los niños me está sorprendiendo mucho porque veo que viene como mejor calidad que la de adultos y es más económica. Siempre sale como $1 o $2 más barato que comprar. Por ejemplo, esta blusa, yo sé que si la compro en la línea de adultos, me puede llegar a salir, no estoy segura si esta valió 7, pero creo que si valió 7 me saldría por ejemplo en 8 o 9. Entonces, y es la misma blusa, solamente que por ser la línea de niños, que pues me supongo que necesitan menos tela para hacerla, entonces la cobran más económica. La tela no es que estire mucho, pero sí estira, entonces, o sea, es como este de algodón, entonces estira como lo suficiente, no creo como que con una lavada se vaya a estirar toda y se vaya a dañar, no, esta sí la veo como buena calidad. Bueno, seguimos con esta blusa de la línea de niños. Está muy bonita, pero eso sí me hubiera gustado bajarle una talla porque sí la veo como muy grande. Miren todo lo que baja, las mangas se ven muy amplias, tal vez una talla menos me hubiera quedado un poquito más altica, más bonita. No tan amplia, pero de todas maneras me gusta, igual está bien linda y siento que como todo lo arreglamos aquí con un dedito y ya así siento que queda súper bonita. Y es que está perfecta para salir o quedarse en casa. Y miren, esto está combina con este short, se ve hasta bonito. Igual está bien linda y la calidad me gusta mucho.
Lo único es que sí la compré muy grande. Este es otro pantalón. Soy súper feliz cuando me salen pantalones porque tengo fe de que me van a quedar muy bonitos. Aquí está otra vez en el color verde que no sé por qué últimamente me está gustando. Es un pantalón como playerito. Bueno, primera impresión, transparentoso del todo, 100%. O sea, se puede ver a través del todo. Miren la tela. Es esta tela que es también como rígida, pero es fresca, que se arruga con nada. Pueden ver que está súper arrugado, o sea que esto hay que darle una buena planchada. No creo que lo vaya a planchar para medírmelo, pero está súper bonito. También es de línea petit, obviamente talla XXS, lo veo perfecto de cintura y de largo lo veo súper bien, entonces creo que me va a quedar muy bien, vamos a ver. Pero estoy súper contenta, está muy bonito, aunque esté muy transparentoso, pues creo que no importa tanto porque te lo pones con una ropa interior que sea tono beige o color piel, y de esta manera disimula uno, porque si no se le vería uno todo. Acá es abierto y tiene como estas cositas acá adelante para atarlo. Está súper bonito, no sé, me gusta. Está como muy playero, muy fresco, me encantaría para usarlo en algún viaje en donde haya un clima muy caliente o bueno, se lo puede poner en cualquier momento, pero lo veo como perfecto para esto, como para playa. No puede ser, este pantalón me emociona bastante, o sea, me queda perfecto, creo yo. Bueno, acá, miren, tiene esto así, con estas aperturas súper lindas en las piernas, y acá lo amarras, entonces te puedes acentuar más la cintura. Ahí disculpen los chillidos que Luna está jugando. Y miren esta hermosura, está muy arrugado, eso sí, pero no sé cómo plancharla, para el video no lo quise planchar, pero miren esta hermosura, me encanta. Acá atrás lo veo muy ancho, pero como que es un común, todo me queda ancho aquí atrás, no entiendo por qué, necesito más nalga. Pero miren esto, miren dónde me llega, o sea, no se me arrastra, esto es increíble, amo la línea petit. A mí cuando algo me queda así de bien, me encanta el detalle, no, está demasiado hermoso. Sube bastante arriba. Creo que forma un poquito raro en la parte de acá, pero no más, es lo único que me extraña. Pero está bien bonito. Ya me lo quiero poner. Continuamos con esta. Esta blusita también era otra de esas que yo la tenía en la mirada hace mil años. Yo la vi hace mucho tiempo y yo dije, no, esta blusa yo la tengo que tener algún día. Me parecía tan hermosa. Es un crop top, manga sisa. Este tampoco es de la línea petite, es normal, es talla XS. Yo creo que me va a quedar buena porque acá, miren, tienen el detallito de que uno le puede recoger. Entonces se puede ajustar las tiras y eso es algo muy bueno. Esta no la veo tan transparentosa como otras. Está súper bonita, acá tiene el detallito de que le puedes poner un moño. O sea, eso está muy lindo, vamos a ver qué tal me queda. Esta blusa me emocionaba demasiado, recuerdo tenerla en la mira por tanto tiempo. Creo que la tuve años en ese carrito. Y ahora que me la pongo, no me queda nada bien comparada a la modelo. Pues debe ser principalmente porque no tengo casi gusto, entonces no tengo mucho con qué llenar esto. Es como lo más raro que veo, que acá se me ve como demasiado, como holgado y como muy amplia esta área. De resto, si no fuese por esta parte de acá, me quedaría hasta bien porque el resto está bien, las tiritas, como les comenté, son ajustables, entonces eso hace pues que le sirva a uno más fácil. Como tiene este detalle, entonces me queda como muy embombado, como para personas con más busto. Igual está muy bonita, pero no, me queda muy grande. Miren esta hermosura, este color está súper lindo. Bueno, para serles sinceros, en la foto se veía más imponente, no sé. Lo veo ahora y lo veo demasiado sencillo. Esto está, o sea, es solamente un pedazo de tela con un elástico acá y listo. Eso es todo. Y la tela pues también delgadita. Creo que me la imaginaba un poquito más gruesa y como diferente al tacto. Pero bueno, pues sé que esto también estuvo súper económico. Igual está bonito. Vamos a ver puesto qué tal me queda. Pero sí está súper sencillo. Nada del otro mundo. Costuras pues ni muchas tiene la verdad, pero se ve bien. Este también es chin normal, no es línea petit, y es talla XS. O sea que puede que me quede grande, porque todo lo que, ya sé que todo lo que no es petit, puede que me quede grande. Pero también está lindo, este color está hermoso, pastelito verde lindo, que también color que nunca me imaginaba que me iba a poner, pero ahora yo no sé, me encanta. Vamos a ver qué tal. Sigue este vestido,
Este sí no me queda tan largo, me queda más arriba de la rodilla, lo cual me gusta más. Y bueno, la verdad está muy sencillo, como que no sé por qué me lo imaginaba menos sencillo, porque creo que así mismo se le ve a la modelo, pero no sé, me lo imaginaba más elaboradito. Está bonito, pero se me ve como muy ancho, o no me gusta como usar cosas tan así. Yo me lo pondría como poniéndole un cinturoncito acá, o algo acá bien hermoso, como acentuándolo bastante en la cintura, y creo que se vería mucho más bonito, por lo menos a mí me quedaría mejor. Me armaría como más lindo, porque es que así lo veo como muy... Claro, demasiado sencillo. Igual está bonito, pero en serio no es como nada del otro mundo. Simplemente es un resorte aquí y una tela. Igual está bonito el color. No me queda tan grande como el otro. No sé, vamos a ver si me lo quedo. No sé si lo usaré. Bueno, ahora sigue Shein Swim. Mientras estuve buscando, vi que había cositas como económicas de estas para uno ponerse con los trajes de baño, lo que uno se pone arriba para cubrir. Como, no sé, si uno no quiere estar como muy... o como para adornar el traje de baño. Y vi esta es de la línea de kids, de niños. Y me pareció súper lindo, pero ¿saben qué? Me sorprende mucho porque yo creí que esto iba a ser una mallita y no es una malla, es... no sé cómo decirles, pero es como la tela de cortina. Miren esto, no es para nada malla, o sea, yo pensé que esto iba a ser una mallita. Y miren estos pompones tan hermosos. Sencillito, pero muy bonito y perfecto para ir a la playa, para ponérselo sobre el vestido de baño, se ve muy lindo. No sé si para el precio vale la pena, además que sí, la verdad es que yo sé que esto lo podría conseguir mucho más costoso acá, entonces creo que sí vale la pena. Para el vestido de baño, pues no me voy a poner el vestido de baño para mostrárselos, pues es bastante simple. Es muy larga, entonces está chévere porque puede servir a varias tallas. Miren que sobra bastante acá. Le haces un nudito aquí. Y ya miren qué hermoso se ve. Creo que cubre bastante bien, está bien linda. Este decoradito de acá está súper tierno. Vámonos para otra prenda de Shein Kids. Esta blusa me emociona mucho porque la recuerdo divina para ser de niños. Bueno, ¿saben qué me desilusiona un poquito? Es como la calidad de la tela, porque es que esta tela es súper delgadita. No sé si pueden ver que se transparenta todo. Y esta es como muy estirable, como de estas que da la impresión que cuando uno las mete a lavar, cada vez van a estar más grandes de lo que son. Entonces eso es lo único. Esta la compré talla 10 porque vi que a la modelo le quedaba muy amplia. Entonces dije, no, si la compro 11, 12 años, me va a quedar como muy grande. Yo la quiero más bien pequeñita, que me quede tipo crop top. Entonces la compré 10 años y pues igual está hermosa. Me encanta, está muy bonita. Lo único que sí es que la calidad de la tela es suavecita y delgadita y como que da la impresión de que se estira y eso va a quedar enorme y con unas tres lavadas... esto ya no va a terminar siendo talla 10, sino como talla L, no sé. Pero bueno, vamos a ver. Igual está súper bonita, me encanta. Está como este patrón que tenía acá, estos colores, todo eso me emocionaba mucho porque estaba buscando mucha ropa como para estar en casa, que eso yo ya no tengo más. Y digo, esto está perfecto para estar en casa o para salir así súper casual. Nada, muy elegante, muy fancy. Les muestro más de cerca. Esta es la única de... la línea Kids, que me decepciona un poco la tela porque la veo muy delgadita y muy transparentosa. Miren, me pueden ver. Hola. La otra negrita que abrí ahora se sentía muy gruesa, muy diferente. Y la que abrí en el video pasado, la calidad era perfecta. O sea, es una cosa maravillosa. Entonces, esta es la única que me decepciona en cuanto a lo delgadito de la tela. Se debe de poner, obviamente, con algún brasier, nada muy llamativo, que no vaya a tener ahí el animal print porque se va a notar todo. Entonces tiene que ser pues algo así como de ponerse como con cuidadito. Y no me gusta la ropa así, yo prefiero algo que me lo pueda poner con lo que sea y no me tenga que preocupar. Pero bueno, no importa, igual está bonita. Vamos a ver cómo me queda puesta. Esta blusa, bueno, aunque me desilusionó mucho la tela por ser tan delgadita, me la esperaba como más gruesita, ya que todas las de los niños han tenido tan buena calidad. De todas maneras siento que se me ve muy bien y creo que hice muy buena elección por haber bajado una talla, porque aún así siento que se me ve anchita, amplia. Es que era muy grande, yo la vi en la modelo como bastante grande. Entonces me parece que fue perfecta elección. Por detrás es solo negra y acá tenemos este diseño y me parece muy bonita, no sé, me gusta. Las mangas me gustan, son medio larguitas, me gusta mucho la manga que es medio larguita. Yo en el video, hace como dos videos les comenté que me gusta mucho lo que me tapa los brazos porque siento que tengo brazos muy grandes. Esto no me lo tapa tanto, pero me gusta como a donde llega. Me gusta el cuello, porque no, aunque no ahorca mucho, pero tampoco baja tanto. No sé, creo que igual está bien bonita. Me gusta mucho, pero
Me hubiese gustado que la tela fuese más gruesa, porque esto siento que de verdad que con varias lavadas se va a estirar todo. No puedo creer que ya terminamos, ya abrimos 17 prendas. Bueno, al parecer sí. Terminamos con otra prenda de Shein Swim. Esta no es de la línea Kids, esta sí es la línea normal. Talla XS y es este vestidito para ponerse sobre el vestido de baño. La tela no es como la del otro. Esta sí estira, la de las niñas era como rígida, pero tampoco es como malla. No sé cómo explicar, aquí pueden ver más o menos el detalle de la tela. Entonces no es ni una malla ni tampoco como la otra. Es como una combinación, no sé. Está lindo, es sencillito. Tiene aquí el detalle bien bonito del cuello, lo veo muy grande, eso sí. Es largo y acá tiene una apertura. Bueno, vamos a ver cómo me queda puesto porque lo veo muy grande, pero está muy bonito como para la playa. Bueno, por último está este vestido para poner sobre el traje de baño. ¿Qué puedo decir? Siento que a mí me queda muy grande. A mí todo me queda grande, la verdad. Pero de todas maneras está bonito, tiene este detalle que se abre acá, súper lindo. No me lo puse con un vestido de baño porque no hay necesidad, así está bien, ¿no? Igual esto va sobre algo. Y tiene un buen largo porque no se me arrastra, pero sí lo veo como muy grande para mí. Creo que si existiera una talla menor, sería la que compraría. Porque creo que esto debería ir como, bueno, también uno lo acomoda, me imagino. Pero me imagino que esto debería ir como más arriba para que forme más bonito. De todas maneras está lindo, pero sí es algo muy sencillito, como para la playa, para estar relax. Entonces definitivamente sí hay varias cosas que me quedaron grandes. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si así fue, por favor no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal. Si quieren ver más videos de este tipo, háganmelo saber en los comentarios. Y si les interesa saber y tener el enlace de estas prendas para ustedes también conseguirlas en caso de que les haya gustado, les voy a estar dejando entonces toda la información en la descripción para que puedan ir y encontrarla fácilmente y puedan también atreverse a hacer su primera compra en Shein. Nos vemos en un próximo video. Bye.